toda velocidad arrancando. Valentina Guerrero está. Y le habla al cuarto y ahí llama y le llama a la punta. El pasado domingo 12 de diciembre, el equipo de Escaramuzas Media Luna participó en el torneo guadalupano en Ciudad Valles, donde resultaron campeonas del primer lugar por su destacada participación en este torneo, teniendo como premio 50,000 pesos que fue entregado por el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona. La integrante, Zairet Cel Bautista Alvarado, informó que se siente orgullosa por la destacada participación de todas y cada una de las escaramuzas, ya que al estar entrenando con ahínco, el resultado fue más que merecedor. Hubo una competencia que fue el torneo guadalupano, fue en Ciudad Valles. Competimos el día domingo, hace 2 días, en la charreada de la tarde, a las 4 de la tarde, y nos fue muy bien, tuvimos una rutina muy buena, sacamos arriba de 300 puntos y esto nos colocó en el primer lugar del torneo, ganando 50,000 pesos. Entonces este año cerramos este año deportivo muy bien, nos ha ido muy bien a la escaramuza, ganamos el segundo estatal, fuimos al Nacional Charro y también regresamos a las semifinales del Nacional y pues cerramos el año con el torneo guadalupano. Bautista Alvarado dio un agradecimiento a todas las personas que apoyaron a este equipo de escaramuzas desde el inicio. Fíjate que muy contentas porque practicamos muchos días de la semana y darnos cuenta que esto deja sus frutos es muy importante. Seguir trabajando, seguir practicando porque pues esto no se acaba. Queremos regresar el año que entra a las finales y poder hacer un mejor trabajo en la escaramuza y llevar el nombre de Río Verde pues en alto. También agradecer a toda la gente que nos ha apoyado, desde nuestra familia, de nuestros amigos, que nos apoyaron con patrocinios para ir al Nacional Charro. Y para regresar a semifinales, el presidente Arnulfo Urbiola, agradecerle que nos apoyó económicamente para poder llevar los caballos a Aguascalientes. Y pues así, a toda la gente que nos apoya, que confía en el equipo, queremos el año que entra dar lo mejor de nosotros para regresar a las finales del Nacional y pues poner el nombre de Río Verde en alto, como siempre lo hemos hecho. Se esperan más eventos para el 2022, donde las escaramuzas entrenarán fuertemente, pero con este triunfo cerraron con broche de oro el 2021. En enero vamos a tener una feria de escaramuzas y ya vamos a ir platicando en nuestra posada de la escaramuza, ver qué sigue, qué charreras hay para seguir compitiendo y pues seguir haciendo esto que más nos gusta. Ya terminamos el año deportivo, ya se acabó con el torneo guadalupano y hasta enero volvemos a retomar nuestras actividades en escaramuza. Las mujeres talentosas que integran este equipo de escaramuzas Media Luna son Valentina Guerrero, Andrea Cano, Elia, Hilda, María José Guerrero, Paloma Guerrero, Soria Jasso, Aranza García y Zaira Bautista. Para Noticieros Cable RB, Dulce Juárez.